la oposición y las omisiones de las fiscales Burela, Capitanio y del fiscal Bumaguín, acompañados por sus superiores, han impedido las medidas necesarias y nos llevan a tener que informar esto con claridad. En el mes de octubre de 2021, demostramos que una médica pediatra, cuya declaración en la causa había sido introducida por las fiscales, había declarado falsedades para desviar la investigación. Solicitamos entonces que en forma urgente se secuestre su teléfono y que se investiguen sus comunicaciones. En primer lugar, se lo solicitamos a las fiscales Fabia Burela y Ángela Capitanio, quienes se negaron a investigar. Recurrimos al fiscal regional Diego Vigo, que sostuvo a las fiscales en su decisión de no investigar a la médica. Recurrimos ante el fiscal general de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini, para que aparte de la investigación a Vigo, Burela y Capitanio, y ponga al frente de la investigación un fiscal con garantía de objetividad y de transparencia, ante quien sí pudiéramos aportar nuestras pruebas y proponer otras nuevas. Aún hoy no lo logramos. Denunciamos a las fiscales mencionadas ante la Auditora General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, Cecilia Branisich, quien no encontró nada raro en que las fiscales no investiguen. También recurrimos a la jueza de la investigación penal preparatoria, Cristina Fortunato, quien entendía que la cuestión era responsabilidad del fiscal general Baclini, pero igualmente accedió a nuestro requerimiento a que sea considerado por la Cámara de Apelación Penal. Ante ello, cuando la jueza Fortunato accedió a que nuestro pedido sea atendido por la Cámara, la fiscal Burela se ocupó de recurrir la decisión para evitar esa posibilidad y la jueza dio marcha atrás y revocó el fallo. Entonces recurrimos en forma directa ante la Cámara de Apelación Penal de Rafaela. El camarista penal Cristian Fis también responsabilizó de la situación al fiscal general Jorge Baclini, pero a la vez dejó claro que ante la negativa reiterada de investigar a la médica pediatra en la causa del abuso sexual, conservábamos la facultad de efectuar una denuncia penal autónoma contra ella, o sea, denunciar a la médica ante otro fiscal y abrir una nueva causa. Quien quedó a cargo de la investigación de las falsedades que declaró la médica pediatra, fue el fiscal Gustavo Bumaguín, quien sin hacer una sola diligencia, el 5 de julio de este año, desestimó el caso y archivó la causa. Para ello, omitió tratar el encuadramiento penal más adecuado de la situación como encubrimiento y actuó como si no existiera la prueba documental que pone en evidencia la maniobra de la médica. De esta forma, Bumaguín cerró filas con Baclini, Vigo, Burela, Capitanio y Branisich. Simular que no existe una prueba trascendente ya incorporada es máxima arbitrariedad y denegación del servicio de justicia.